De hecho, la tarta puede esperar. Abriré los regalos. No, no creo que el libro le guste. Con amor, Jen. Beso, beso, beso. Oh, qué mono. Seguro que son calcetines. Consolador. ¡Un tanga! ¡Justo lo que necesitaba! Así ya no tienes que robárselos a tu madre. Y seguro que te ayuda a buscarte un novio decente. Mi futuro amante quiere darte las gracias por hacer su vida más interesante. Oh. ¿Qué es eso? Un libro viejo. Huele raro. Es una antología única de poemas de Edgar Allan Poe. ¿Edgar Allan quién? ¿Qué? ¿Lo has robado de la biblioteca de tu abuelo? No, no, es una antigüedad. Sí, como tu vestido. No, en serio, ¿es una broma? No puedo creer que hayas venido a mi cumpleaños para traerme esta porquería. Se cree que es muy lista, pero no es más que una cobaya. Un bicho de laboratorio. Te juro que me da ganas de matarlos a todos. Lleva toda la noche siguiéndome como un cachorrito. ¿Será? Lo está pidiendo. Ah, y encima es una guarra. Yo ni siquiera quería invitarla, me ha obligado mi madre. Sí, es una guarra. Guarra y bruja. Deberíamos hacerle algo. ¿Qué se hace con las brujas? Se las quema. ¡Ah! ¡A por ella! No. ¿Cómo se mueve esta mierda? ¡Basta! ¡Esta mierda la estoy moviendo! ¡Déjame ir! Más oscuras. ¡Muéstranos tu terrible poder! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme salir! Nada más. ¡Por favor, no me hagáis esto! ¡Quiero salir! Vaya puta gente asquerosa. ¡Por favor, dejadme salir! ¡Por favor, no me dejéis aquí! ¡Por favor, dejadme salir! Espera, por allí había algo. Vaya, en serio. ¡Qué asco, tío! ¿Tú te crees que es normal? Si te regalan algo y desprecias el regalo delante de la persona. No, eso no, ¿eh? Eso es muy... Está muy, muy, muy mal. Una falta de respeto increíble. Por favor. Merece una muerte lenta y dolorosa. Muy lenta y muy dolorosa, hijos de puta. Muy mal. Pobre. Que no he hecho nada, tío. Solo se intentaba integrar. Se intentaba integrar y... Estos cabrones de mierda. Encima del rubio que era... ¡Oh, joder! Se van a cagar en su puta madre. Ácido Aiden. Bueno, primero que nos cargamos la música en plan... No. Joder, es que lo guapo sería dar miedo y todo eso. ¡Tarta! ¡Toma, tarta! ¿Qué ha pasado? Se rompió la tarta. Muy gracioso, Steven. Oye, que yo no... Esta vez no he sido yo. A tomar por culo a mesa. ¿Qué está pasando? No yo sé. Me largo de aquí. ¡No me dejes sola! ¡Esperadme! Ahora me verán ahí en plan... La puerta no se abre. ¡Es imposible! ¡Tira fuerte! ¡Te digo que está cerrada! ¡Calmaos! ¡Que no cunda el pánico! Uy, vamos a meterle más miedo. Venga, a tomar por culo, cuadro. ¿Qué pasa? Ya no soy una guarra, ¿no? ¡Por las ventanas! Cabrones, luces están cerradas. Dios, esto es una broma. No tiene gracia. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahora qué pasa con la musiquita de mierda? No nos asustas con tus truquitos, Jody. ¿Me oyes? A ver, yo no he sido. Vale. Aquí. Me voy, los dejo ahí. ¡Joder! ¡Virgen, Virgen Santa! ¿Qué ha ocurrido? ¡Intentó matarnos! ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! Ha ha ha.
Venga, Judy. Vámonos a casa. Tendría que haberos matado. Capullos. Joder, vaya falta de respeto. Solo te intentas integrar y... llevarte bien con la gente y te dan con la puerta en las narices. No, hombre. Bueno, lo de la puerta es casi literal, ¿eh? Porque me estamparon y soy pequeña. Vale, tengo que investigar con Aiden o... No, creo que es vídeo porque no me deja hacer nada. Ah, vale, ya me deja. Es que no quiero interactuar con eso, no sé. Wow. What the hell? ¿Qué es esto? ¿Será que me estoy alejando y no puedo? Sí, es eso. Todavía no soy muy buena. ¡Basta, Aiden! ¡Tú nos metiste en esto! ¡Para de una vez! ¡Soy un rebelde! Soy... Es el sustituto del Dr. Matthews. A partir de ahora, él cuidará de ti. Parece muy simpático. Ve, quiere conocerte. Vamos, date prisa. Estaré aquí, cielo. Mis padres me abandonaron aquí. Hola, Jody. Pasa. Mi nombre es Nathan. Nathan Dawkins. Oh. He pensado que estaría bien que charlásemos un rato para conocernos mejor. Eso sí, te parece bien, claro. Jody, mi trabajo es estudiar sucesos extraños y luego explicarlos. Como todo lo que pasa a tu alrededor, ¿vale, Jody? Tu madre me ha dicho que tienes un amigo invisible. Si no quieres hablar de ello, lo entenderé. Pero si lo hablamos, quizá averigüemos lo que pasa. ¿Este amigo lleva mucho tiempo a tu lado? No sé, supongo. ¿Desde que nací? ¿Desde que naciste? Sí, seguramente. ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? No sé, tío. ¿Podrías dibujármelo? Supongo. ¿Podría? A las niñas les gusta... Bueno, a los niños pequeños les gusta dibujar, ¿no? Podría intentarlo. No dibujar penes. No dibujar penes. No dibujar penes. Dibujar a Aiden. Seguro que es el pene más grande que habéis visto. Es un pene. Es una masa. ¿Te importa si lo veo? A ver... Este ser es tu amigo y está conectado a ti mediante una especie de cordón. Sí. ¿Está aquí ahora? Sí, siempre está conmigo. ¿Puedes pedirle que haga algo? Sí, puedo.
que no me dejaba cambiar a Aiden. Pulsé como 5 veces al el botón, vale, los libros. ¿Tú le dices lo que debe hacer y entonces lo hace? Aiden no me obedece, no obedece a nadie. Es como un león en una jaula. Estamos unidos. No se puede escapar. Y por eso se enfada. Pero no es culpa mía. Yo también quiero que se vaya. A veces me da mucho miedo. ¿Él te ha hecho eso? No. Fueron los monstruos. ¡Wow! Madre mía, ¿cómo se está poniendo esto? Bienvenida a la CIA, la embajada. En una etapa un tu poco cuarto. Más adolescente. Aquí adulto. Vivirás los próximos 3 años. Anda, empezarás a entrenar a las 5 de la mañana, sé puntual. Mínimo tengo que tener 18 para entrar aquí. Sí, soy una chica rebelde, sexy. Un poco... a correr. Porque me corté el pelo, me gustaba largo. Pero bueno, hay que entrenar y todo eso. ¡Venga, Holmes! ¡Trota! Ah, ok. Hay que hacer así. ¿Por abajo? Oh. Vale. ¿Es cuando me lo digan o...? Ahí estamos. ¡Arriba! ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¡Agárrate bien! ¡Aprovecha el impulso para balancearte! ¡Rápido! Solo hay que pulsar hacia adelante, coño. Abajo, abajo. ¡Vamos, la mierda de... ¡Rápido! ¡No tengo todo el día! De mando de Play 3, tío. El sensitive este de los huevos. Sin taxi, sin sexy, sin sexo, como se llame. Voy a convertir en... La acción vaya a cámara lenta, sigue la dirección del movimiento de Jody para completarlo. ¡Uy! Esto... ¿así? Vale. Sí, sí, sí. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Ah. ¿Fuck? ¿Qué? Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Prepárate. Aquí vamos en serio ahora, venga. ¡Fia! 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 ¡Ah, mierda! Claro, claro. Venga, venga, otra. ¡Hostia! Espera. Sí. Ahora otra vez. Venga, hijo de perra. ¿Qué crees? ¿No puedo contigo? ¿Por ser una mujer? Te voy a dar por detrás. Paro esto. Te doy aquí. Me agacho y te doy una patada. Calvito, ¿qué pasa? No puedes conmigo. Te como, es que te como. La gente como tú, me la como yo con papa frita. ¿Te cubres? ¿Te apuntas? ¿Disparas? Ah, sí, parece. Y la siguiente cobertura. ¿Vale? ¿Cubrirse? Ah, vale, R1, vale. ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! Inclínate y mantén hacia allá. Siguiente cobertura. Mantén, joder. Está guay, ¿no? Está guay. Sí, 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 sí. No, 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 no hizo eso. Lo... ¡Cúbrete! ¡Busca cobertura! ¡Cúbrete! ¡Apunta! ¡Dispara! ¡Vamos!
Mantener para asomarte. Para saltar. Bien. Estoy practicando. Esta es la primera vez que... encima examen. Estoy haciendo chuleta. Hostia, esto es física. Sí, sí, esto es física... Hombre... Qué guapo, ¿eh? Excelente, Jody. A ver, recluta. Quiero que revientes esos bidones. Voy a daros por todos lados. Bien. Continúa así. ¡Joder! Este tío, ahora va en serio. ¿No? ¿A dónde tenía que...? ¡Bam, bam, bitch! ¡Rápido! ¡Y no levantes el culo! No, no levanto, pero te gusta mi culito, ¿verdad? ¡Sigue! Sigo. 1, 2, 3, 4. Y ahora viene una nueva prueba. ¡Espabila, recluta! ¡Que no estás paseando por el parque! R1, para arriba, R1, y ahora R1. ¡Venga! ¡Para abajo! ¡Cae! ¡Puto barco de mierda! ¿Cuántas sacudidas le tengo que dar para abajo, tío? Vale. Voy a practicar en plan... vale. ¡Ay! La vaginita. Lo hice bien. Mantén pulsados los dos orbes sobre las heridas para curar. Ok. Oye, esto no es fácil, ¿eh? ¡Qué guay! Como mola, Pero sí, le di al R1. Ah, era... Claro, pulsar repetido. Ok, claro. La prueba final. 2 contra 1, creo. ¡Pum! Dios, vaya sacudida que estoy viviendo en directo. Tiene que estar llorando bastante. ¡Te voy a ganar, chinito de mierda! No está mal. Oye, se nota cómo estaba pasando el tiempo, cómo voy avanzando, cómo voy mejorando. Mola, ¿eh? Mola mucho.